El presidente Donald Trump fue visto por primera vez en público portando una mascarilla de protección justo cuando el sábado visitaba el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, ubicado en Maryland. El mandatario justificó diciendo a los periodistas que cuando se está en un hospital especialmente es una gran cosa usar máscara. Trump se encontraba visitando a miembros del servicio de combate que se encuentran heridos y a sus familias, así como al personal de atención médica que han estado colaborando en la atención brindada a pacientes con COVID-19. Y es que desde el inicio de la pandemia, a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre el uso permanente de mascarillas, al mandatario no se le había visto portar alguna sino hasta este sábado. Mientras tanto, el coronavirus continúa su ascenso. Solo el día sábado se registraron más de mil nuevos casos y la cifra de fallecidos han arrojado una ligera reducción a nivel nacional, ubicándose en 134.800, según el reporte más reciente de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, estados como Florida, Texas, Arizona y Florida siguen reflejando cifras récords de nuevos contagios, como Florida, que mostró por tercer día consecutivo el registro de más de 10.000 nuevos infectados. Aquí en la ciudad de Washington, D.C., esta semana se entró en la fase 2 de las recomendaciones del gobierno, entre las que se permite el retorno del personal esencial a las oficinas públicas. La ciudad capital registra un número de nuevos casos. Relativamente bajos en comparación con otros estados. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.